Vamos a ver al monje, pero antes voy a mirar las misiones que me da Elizabeth para saber si las tengo completadas yo o todavía me falta un poco, por ver si tengo que volver a Tartarus o no. Porque digo que me echo de menos Tartarus, pero al fin y al cabo si no hace falta ir, pues ¿para qué? Y no me ha llamado Elizabeth para decir que el último bloque de pisos está terminado, o sea que... A ver qué me piden las misiones. Y luego miro a ver si tengo los objetos o no tengo los objetos. Veamos. No, personas por registrar porque suben por fuera del mundo. Perdón, peticiones, jope. Akihiko no dice nada. Nadie tiene pruebas de que Akihiko diga nada. Nadie se acuerda de Shinjiro. Es mentira todo. Y Alicia algún día la crearé. Creo que debo tener las para hacerlo, creo. Tres pelos, arcoiris y tres. Tres y tres, fácil de recordar. Y arenas del tiempo. Vamos a ver. Un momentico. Pues ahora mismo solamente para mantener mi teoría. No utilizaré más a Akihiko y no tendréis pruebas de que se acuerde nadie de nada. ¿Serán objetos valiosos, tal vez? No, ¿dónde estaban? Están en objetos normales. Tengo demasiada mierda. Tengo demasiada mierda. Estoy buscando pelo arcoiris. ¿Me los dan si no cojo la misión? Deben dármelo porque tengo cosas que pueden ser valiosas. O sea que deben estar por aquí. Pero... ¿qué me aspen si los veo? ¿Me han dado algún pelo arcoiris? Porque... no te lo dan si no coges la misión. Hay que ser cabrón. Qué cabrones. Porque he matado definitivamente a esos enemigos. Qué putada. Tendré que ir a Tartarus. Mañana tal vez. Cuando por las noches no haya nada que hacer. Así que... por última vez... a escapade. O escapeid, si sois muy pijos. ¡Monje! Se acaba el mundo. ¡Oh! Eres tú. Bueno, siéntate. Es la primera vez que me recibe así. Musasu parece que quiere hablar. Pasa algo de tiempo con él, pues ahora no quiero. Chúpate esa, Musasu. ¡Ah, qué crío más extraño! Parece entretenido. ¿Te has reencontrado con tu familia? Tal vez esto sea... la guía divina, sea... sí, los... dioses me están guiando. El detective... no me acordaba que iba a contratar a un detective. El detective me llamó y dijo que encontró a mi mujer y hijo. Dijo que están... que tienen un pequeño restaurante, supongo que es bastante popular. Mi hijo está casado y su mujer está embarazada, eso me hace sentir tan viejo. Decidí irme en cuanto te vi, así que... voy a irme esta noche. No volveré hasta que me hayan perdonado. Me arrodillaré si tengo que hacerlo. Y... si mi hijo quiere... lo de shock... bueno, sería calcetín, pero no tiene sentido. Si me quiere golpear en la cara, tal, eso también está bien. He estado pensando sobre lo que le voy a decir a mi mujer. Aunque no sea muy bueno con las palabras. Voy a decir, quiero recitarte las sutras. Quiero recitar las sutras contigo a mi lado por el resto de mi vida. Bueno, ¿cómo suena eso? Increíble, o no tan bien. Lo de recitar las sutras, a lo mejor, la frase más romántica del mundo, no. Pero, hombre, a lo mejor es alguna especie de código que tenéis vosotros. Así que quien le quiere trapear, es que debe ser algún símbolo de vergüenza o algo así. Alguna cosa del honor o alguna mierda de estas japonesas que les molan tanto. Pero... qué maza.
Es cojonudo, extraño hombre, monje, calvo. Alucinante. No me lo puedo yo de creer, vamos. Un poeta. ¡Ah, venga, creo, me estás avergonzando! Musasu tiene una sonrisa embarazosa en su cara. Aunque sea un monje, todavía estoy atado a mi familia. Supongo que soy un monje bastante terrenal, ¿eh? Pero por fin me enfrenté a... al hecho de que estaba viviendo, bebiendo para ocultar mis auténticos sentimientos. Me siento tan libre ahora. Mierda, no he quitado el móvil. Móvil, silénciate, copón. Mejor. No ha pasado nada. ¡Me siento tan libre ahora! Y es todo culpa tuya ahí, crío. No has dicho absolutamente nada, ni una puñetera palabra cada vez que hemos venido aquí. Pero es culpa nuestra no decir nada. ¿Me recuerdas a mi hijo? Tenía el pelo azul por algún motivo. Tal vez Buda te envió para ayudarme. Tengo que admitirlo, que creo en el destino. Si no te hubiera conocido, nunca hubiera visto a mi familia nunca más. Te debo una, crío. Musasu te dio las gracias desde el fondo de su corazón. Ahora sientes que lo entiendes de verdad. Pero el puro no lo piensa soltar, vamos. Una voz misteriosa suena en tu cabeza. ¿Qué coño vas a hacer por las noches? ¿Quién sabe? Ahora tú eres yo, yo soy tú. El enlace que has creado ha madurado ya por fin. Y el poder más profundo de la arcana de la torre te pertenece. Haz personas joder, básicamente. El enlace social del monje inusual ha llegado a su máximo nivel. Has dominado el enlace social del tío este otra vez. Sí, gracias por decir lo mismo de dos formas distintas. Tu poder para crear personas de la arcana de la torre es lo máximo. Has creado un vínculo que no puede ser roto. Y puedo crear a quién. Ahora puedes crear a Chiyu, el rey guerrero. ¿Qué coño es un Chiyu? Chiyou. Te has metido el puro encendido. Eso no es bueno. Todavía está ardiendo. Te has metido el puro encendido en el bolsillo, pero tú estás mal. ¡Toma esto! ¡Es un regalo de despedida! Oye, con sus dos cojones, está echando humo la mano. Has obtenido una... un ticket de reserva. Cuando mezclas control con ron blanco, zumo de limón y hielo, consigues un cóctel llamado X y Z. Gracias, me será útil. Las películas y los mangas usualmente utilizan las iniciales X y Z. Te está ardiendo el bolsillo. Yo solo digo. Para simbolizar el fin de algo. El fin de tus ropajes, como siga el puro metido en el bolsillo. Pero creo que X y Z es lo mejor. Además, sabe tan bien. Sí, sabe tan bien. Mientras te lo tragas. Rezaré para que tu futuro sea X y Z. Así va a ser el final, el futuro bastante. Hasta luego, crío. Te sigue ardiendo. Bueno, nada. Adiós, monje. Bueno, y Musasu ardió hasta morir y nunca volvió a reunirse con su mujer y su hijo. Fin. Porque ya me dirás. Guay. Los exámenes van a llegar. No estudiar nunca. Estudiar es pecado. Subes las cosas al máximo y ya, ya no hace falta estudiar nunca más. Y hoy supongo que iremos a Tartarus. Quería llegar al momento en el que vuelva. Oh, clase. Al momento en el que vuelva... ¿cómo se llame? No me lo puedo creer. Faros. Ryoji. Pero... es que no tiene prisa ninguna. Es que es muy cansino. Los exámenes comenzarán el lunes. Supongo que... llegaremos hasta después de los exámenes. Pero este mes... este mes es largo. Este mes tiene más días, esto no me cuadra, no me salen las cuentas. Los exámenes comenzarán el lunes, habéis estado estudiando para nada.
Será culpa mía si saquéis malas notas, ¿lo sabéis? Abrí vuestro libro de textos para la lección de hoy. Usos incorrectos de la forma plural. Esto puede ser una pregunta difícil para un montón de gente. Esto puede ser una trampa, digamos. S, ES, I, IES. Son las formas más comunes. ¿Lo habéis entendido? No. Sin embargo, hay algunas formas irregulares del plural también. Pareces confuso, Junpei. ¿Ha venido a clase siquiera? ¿Dónde está? Ah, está detrás mío, ¿no? ¿Dónde está? ¿Sabes cuál de estas es la correcta? Ah, está a mi lado. No estaba escuchando para nada. Pensaba que íbamos a morir todos y eso. ¿Has oído lo que ha dicho Poeces? ¿Sabes la respuesta? Cacti. Cactus en plural. Sheeps. Hostia, no me acuerdo cuál era la incorrecta. Ovejas sería rebaño de ovejas. Muses. Creo recordar que es la tercera. Creo que es la tercera. Está completamente, es la segunda. Deja de soñar y despierto y escucha. ¿Qué? ¿Soñar despierto? Bueno, supongo que eso también va por ti. La respuesta que le diste era la segunda. Es la segunda. Son ovejas. ¿Cómo es ovejas? Entonces. Pues muses entonces es buena, pero. La clase termina por hoy. Al fin y al cabo no me falta inteligencia ni nada, así que te den. Tío, esto es una locura. ¿Cómo se supone que voy a estudiar los exámenes cuando sé que se acerca el fin del mundo? Nah, paso a hablar con el resto de gente. Vamos a. La chiquilla la podemos secuestrar, supongo. Así que secuestrar chiquillas. Pero qué más da que hayamos fallado una respuesta, se va a acabar el mundo. Aunque yo soy el más inteligente, el más guay y el más todo. Porque ya está todo al máximo. Y me da igual. Poner en ridículo al resto de la gente en clase mola un montón. Si me hubieran preguntado a mí, hubiera acertado. Porque hay que conservar cierto estatus social. Ya casi es Navidad. ¿Y sabes lo que significa? Mitsuru, digo, regalos. Es Mitsuru al final. Tengo una gran idea. Voy a darle un regalo a Mitsuru Senpai. ¿Podrías hacer de santa para mí y darle mi regalo? Ya lo creo. Digo, espera. No. Oh, wow. Las respuestas son no. Me niego y absolutamente no. Me lavo las manos. Había que coger la buena y no las malas. Era cacti. ¡Wow! No estaba pensando. Al final he cogido las malas. No, me niego y absolutamente no. ¿Cuál es la mejor opción? Absolutamente no. Te he estado bromeando. No tienes por qué ponerte tan serio. Podría esquivarme si hago eso, pero creo que merece la pena darle un regalo. ¿Puedo decirte las dos opciones? No. Me dice la misma respuesta. Vale. Pero vamos. Canónicamente esa tía no podemos satisfacer sus deseos. Es como, no, ni de coña, ni de qué cojones estás hablando, de la tía loca. Y vamos a. Yo digo que vamos a secuestrar a la chiquilla. Porque va a subir obligatoriamente esta vez. Así que chiquilla, sé secuestrada. Que si recordáis, la última vez salió lo de. Esto va a subir pronto. Así que vamos a secuestrar chiquillas, que se nos acaba la semana. Chiquilla, sé secuestrada. Qué raro que me dejen ir a Tartarus justo antes de un examen. Yo. Lloriqueo. Maiko te está mirando. Ya que tienes a quien le importa, puedes subir más esto. Pasar tiempo con ella. ¡Gracias! Ya no está tan. Sea posible. Maiko parece feliz, pero si no estaba llorando hace un momento. No puedo aguantarlo más. Mamá y papá solamente están luchando. Siguen luchando. Les grité para que pararan. Para que dejaran de luchar tanto, de pelearse tanto.
pero solamente me dijeron que les dejara solos, que les dejara en paz. Así que me he decidido, tengo que escaparme de casa. ¡Fantástico! ¿Quieres que te ayude? Conozco una furgoneta estupenda. ¿Dónde esconderse? Y luego un sótano súper húmedo, súper bien, que ya verás qué risa. Así que me he decidido, tengo que escaparme de casa. No hagas nada precipitado, cálmate, o parece una buena idea. Al final, se verá recompensado nuestro esfuerzo. No hagas nada precipitado, cálmate, o parece un buen plan. Así, fantástico. Creo que el protagonista sin padres no va a ser el que mejores consejos te puede dar, a lo mejor, sobre paternidad y todo eso. Pero bueno, parece un buen plan. ¿En serio crees que ayudará, que esto ayudará con mis padres? ¡Por supuesto! ¡Wow! Ni siquiera la buena opción. Ni siquiera solo ha salido una nota musical. Michael se ha animado un poco. Pero me he decidido y voy a irme de casa. Te he dicho que sí, te he dicho que guay. ¿Necesitas ayuda? Conozco gente. Será mejor que empiece a hacer las maletas pronto. Así que, ¿qué crees que necesite llevarme cuando me escape de casa? Necesitaré muchos aperitivos, ¿verdad? ¿Qué tal mi carta de la seguridad social? No necesitas nada de eso. O necesitarás más cosas que eso. No necesitas nada de eso. O no necesitas ninguna de esas cosas. O necesitarás más que eso. Aunque hubiera cogido cualquiera de las otras opciones, aquí le tengo que decir lo que necesita llevarse. Tócate los cojones. No necesitas nada de eso. Necesitarás más cosas. De eso nada. Que se vaya a lo Bear Grylls por ahí a la montaña. Sin comida, sin bebida y sin nada que tenga que lamer árboles o algo para sobrevivir. Para roer el musgo de las cortezas de los árboles. Eso es sanísimo. Eso es comida 100% verde, natural y todo. Sanísimo. Necesitarás más cosas que eso. Pero no sé qué más debería llevarme. Meiko parece preocupada. Vale, ¿qué más? Tal vez mis pijamas y mi cepillo de dientes. ¿Qué más? Maiko parece inmersa en sus pensamientos. De todas formas, voy a intentarlo. No te preocupes, voy a estar bien, ¿vale? Sí, me fío muchísimo de que vayas a estar estupendamente bien, vamos. Voy a echarte de menos, sin embargo, no será fácil estar sola. Maiko parece disfrutar de tu compañía. Tu relación es más fuerte ahora. Una amistad sola en tu cabeza. ¿Qué nivel es este, por Dios? Puedes hacer personas del ahorcado. Ahora sabéis por qué es el ahorcado. La chiquilla tiene instintos suicidas. ¡Nivel 6! Solo nivel 6. Madre mía. Aún queda culebrón de la chiquilla. Tu poder para hacer personas del ahorcado, pero esto empieza su culebrón. ¡Me voy de casa! ¡Claro que sí! ¡Buena idea, joder! Una vez que me escape, mamá y papá tendrán que trabajar juntos para encontrarme. ¡Esto va a ser genial! Lleva mucho trabajo prepararse para escaparse. Andaste con Maiko a casa y volviste al dormitorio. Y no avisaste a sus padres, ¿por qué? ¿Para qué? No se nos ha pasado por la cabeza avisar a los padres. Nunca. No. Oye, que la cría que se quiere escapar de casa. O sea, no voy a juzgar cómo estáis criando lo que sea, que os estáis peleando constantemente. Pero o le decís que deje de hacer tonterías o voy a llamar a los servicios sociales, porque esto no puede ser. No, eso no se te ha pasado por la cabeza nunca. Bienvenido de vuelta. Los exámenes comienzan la próxima semana. Sé que sea difícil estudiar para ellos, pero si escapamos ahora, solamente nos estaremos rindiendo ante la vida. Oye, por favor, hazme saber cuándo vayas a ir a Tartarus. Sí, vamos a ir hoy. Ah, sí, házmelo saber a mí también. Necesito algo de ejercicio. Así que exploraré contigo. No voy a
abandonar el ring sin una victoria, no, porque recordarás a Sinjiro y no podemos permitir que recuerdes a Sinjiro. Koromaru no quiere pasear esta semana, no estás a lo tuyo. Vamos a prepararnos para Tartarus. Ya estoy preparado. Y vamos a... Tartarus, por fin me siento genial. ¿Alguien tiene que decir alguna cosa nueva? Supongo que no es tan fácil saber lo que va a pasar. Es casi demasiado que soportar. ¿Has estado estudiando para los exámenes? ¡Ah, no! ¡Yo tampoco! Es un poco tarde para empezar estudiando, así que... Pero intentemos hacerlo lo mejor que podamos. Fíjate qué bien, qué despreocupados todos. Será difícil que las cosas vuelvan a ser como eran. ¿Cómo podemos actuar normalmente sabiendo lo que sabemos? Tío, estoy en serios problemas. No he estudiado nada para los exámenes. ¿Has estudiado tú? No. Por eso es por lo que somos colegas, tío. Fallemos juntos. Sí, que te lo has creído. Es que a mí no me hace falta, pero a ti sí. Mesuru dijo que no debemos preocuparnos sobre Nix. Dijo que deberíamos actuar como si todo fuera normal. Así que exactamente lo que Junpei está haciendo no estudiando para los exámenes. Pero tú deberías hacerlo bien en los exámenes, ¿verdad? Por supuesto, joder. Bueno, que mantener buen ritmo, el buen trabajo. Vámonos a Tartarus. ¿Quieres decirme algo, por cierto? Fuka, como tienes la opción de ir a Tartarus, no hablamos contigo casi nunca. He estado pensando en la conexión con Ikitsuki-san y Ryoji. He estado pensando sobre la conexión entre Locker y Ikitsuki-san y Ryoji-kun, nos dijeron. Y entonces por fin todo tiene sentido. Ikitsuki-san nos hizo luchar contra las 12 sombras, esperando que el Uprising volviera. Y haciendo eso consiguió fusionar a Ryoji-kun, que estaba dentro tuyo, con las 12 sombras. No sé cómo funciona eso, porque las sombras deberían estar muertas, pero bueno. Y entonces Ryoji-kun apareció ante nosotros como el Uprising en una forma completa. Tío con bufanda, sin recuerdos, hasta que arbitrariamente hubo una luna llena. Ah, qué más, vamos a Tartarus, venga. Todo el mundo está bien, y supongo que por todo el mundo será todo el mundo de verdad. No como la última vez que todo el mundo era, no... ¿Quién faltaba? ¿Mitsuru? Creo que faltaba Mitsuru la última vez, ¿no? Sé que faltó alguien, pero bueno, sí está todo el mundo, vamos. Vamos a Tartarus esta noche a matar a Hulk Hogan y relojes de arena. Necesito 3 de cada, así que sé que salen en grupo los Hulk Hogan y los relojes de arena no estoy 100% seguro. Pero farmeamos un poco, subimos de nivel a la gente un poquito más y a ver hasta dónde... A lo mejor me gustaría volver a ver el piso último, donde están las escaleras. No vaya a ser que se pueda subir. Pero bueno, vamos a mirar las peticiones. ¿Y a quién llevamos con nosotros? Algún día cogeré las espadas estas. 3 pelacos en el quinto bloque en general. Y 202 a 210. Las arenas del tiempo a lo mejor debería ir a esos pisos. 202, 210. Creo que es el último bloque de todas formas. La última parte.